Agradezco la invitación a comentar estos videos por lo valioso que representan estas cuatro intervenciones al compartir con la comunidad educativa proyectos de investigación en marcha en el seno del ICE. Proyectos que tuvieron que reorientarse frente a la situación de pandemia del 2020. Las investigadoras trabajan sobre problemáticas propias referidas a los tres niveles educativos. Así, Celia Rosenberg y Charlet lo hacen sobre el nivel inicial, Filidoro sobre el primario y Dubrovsky y Madoni sobre primario y secundario. Cada una de ellas despierta una serie de interrogantes en este tiempo de ASPO, en el que una gran parte del alumnado ha vuelto a la presencialidad, aunque sea en esta bimodalidad de subgrupos que se alternan semanalmente. Pero también en cada intervención surgen cuestiones que necesariamente atraviesan todos los niveles educativos con sus particularidades. Me atrevo a plantear alguna de ellas que podría resumirse en si la experiencia del año con pandemia logrará o no transformar nuestras instituciones. Por ejemplo, Filidoro aborda las tensiones en torno a la tarea escolar. Entre la escuela y la familia se cuestiona, por un lado, que haya demasiada, poca o nada de tarea, y por el otro, que los chicos reciban demasiada, poca o ninguna ayuda para resolverla. Pero a su vez, al interior de las familias, la tarea escolar suele tensar las relaciones entre los adultos, los niños y las niñas. Quienes ejercen la función familia enseñan siempre de un modo narcisista, es decir, a partir de sus propios ideales y con la intención de que los niños y las niñas los encarnen, ¿sí? Encarnen esos ideales. En la escuela, en cambio, los adultos renuncian a enseñar a partir de sus propios ideales y de sus propias creencias, ¿no? Enseñan a partir de valores, principios y conocimientos que la comunidad considera como valiosos, ¿no? Porque la escuela, como dice Merié, es el lugar donde aprendemos a hacer nosotros. Esas interacciones sociales, ¿no? Y aquí hay un punto central, esas interacciones sociales entre pares son reguladas por docentes que se formaron y se forman permanentemente para eso, es decir, para intervenir de manera que esa diversidad de producciones de los y las estudiantes desencadenen movimientos exploratorios, desencadenen discusiones, desencadenen intercambios, desencadenen curiosidades. Hoy, aún contando con magníficos esfuerzos y con un enorme trabajo que las instituciones y las maestras y maestros, ¿no? Que los docentes en general estamos realizando, ¿no? Aún con todo eso y contando con todo eso, nos falta la escuela. Hoy a la tarea escolar le falta escuela, ¿no? Podemos hacer que la tarea sea una situación que atempere, o sea, que no incremente, que atempere el sinsentido, ¿no? Que la pandemia se está ocupando muy bien de producir de manera incesante. Podemos hacer también que la tarea no sea un lugar de confrontación, que aleje a los chicos y a las chicas de la posibilidad de reconocerse en su obra, ¿no? Podemos hacer que la tarea no sea ese lugar de malestar en donde son mal mirados. Que la tarea, por el contrario, sea un lugar de pequeños encuentros breves y contingentes con la familia, ¿no? Y sobre todo, podemos hacer que la tarea sea un lugar de cuidado de la escuela. La tarea de la familia sosteniendo la actividad educativa que enviaban los docentes a través de sus diferentes formatos supuso la necesidad de establecer nuevos vínculos y compromisos mutuos entre familias y escuelas.
Muchos docentes conocían por primera vez la situación de vida de sus alumnos, lo que los obligó a repensar su propuesta educativa y a construir una red de sostenimiento mutuo. ¿Cuánto de esta comunicación, de este compromiso, se va a mantener en esta vuelta a esta semi-normalidad? Sarle, por su parte, aborda la temática del juego, tanto en la escuela como en su desarrollo en los hogares. El rol de los adultos y los hermanos mayores en su enseñanza y la importancia de ofrecer tiempos para su despliegue, la necesidad de contar con elementos y las dificultades de muchas familias para ofrecerlos. De allí la necesidad de adecuar las propuestas lúdicas a las condiciones de vida de los chicos. Reflexiona acerca de la importancia de la mediación tanto del docente como de miembros del hogar para asegurar que niñas y niños puedan hacer uso de su derecho al juego y que este acompañamiento necesario permita una mayor autonomía de ellos. Estudiar el juego situado en las salas nos ha permitido diferenciar lo que es el hecho de jugar de lo que significa enseñar a jugar, que es lo específicamente destinado que realiza el maestro. Cómo hacer para que el juego, cuando ingresa en las escuelas, no se transforme simplemente en un ejercicio, sino que se respete esta actividad lúdica como un derecho de los niños. En todos estos estudios, algo que ha destacado es la necesidad de no solamente respetar los tiempos de los niños a la hora de aprender al juego, sino que es fundamental que estos juegos, que muchas veces son propuestos por los adultos, puedan tener la suficiente repetición que le permita al niño ser él quien domine el juego, o sea, que él sea quien decida jugar esos juegos, y no esté siempre pendiente de que haya un adulto que sostenga la situación lúdica mientras se va realizando. Los estudios nos permiten decir o plantear una serie de aspectos a tener en cuenta a la hora de facilitar la llegada de las propuestas educativas a los niños pequeños a través de las diferentes formas y formatos que los educadores han privilegiado y han realizado en estos tiempos. Reconocer el tiempo que lleva el jugar nos permite darnos cuenta que hay que respetar el modo en que los niños realizan estas sucesivas aproximaciones y que lo más importante es proporcionarles en el tiempo que transcurre entre la presentación del juego y la posibilidad de asumir el juego como algo propio, esa seguridad física y afectiva que le permite al niño animarse a equivocarse. ¿Sí? La mayoría de las propuestas que los educadores han acercado en estos días a los hogares pasan por jugar, ¿no? Pasan por generar situaciones de juego. Lo mejor que podemos hacer con los niños es jugar con ellos. Y la mejor manera de jugar con ellos es tomarnos un tiempo y una distancia para observar primero lo que está sucediendo, lo que ellos están tratando de mostrarnos, respetando lo que están haciendo, tratando de comprender un poco qué pasa por sus cabezas, escuchando lo que dicen, y desde esos lugares ofrecer la información que ellos necesitan para poder dar un pasito más en este proceso de aprender a jugar. Al educador le cuesta contemplar los procesos de juego en los niños y quiere intervenir rápidamente porque le parece que es una pérdida de tiempo que no encuentre la solución fácil. Y justamente esos tiempos de idas y vueltas, esos procesos de poner en juego, poner en acto esta imaginación del niño, crear una respuesta que nos parece novedosa, ¿sí?, forma parte de la potencialidad que el hecho lúdico tiene. Por su parte, Madoni y Dubrovsky trabajan sobre el acompañamiento a los que acompañan
y plantean la necesidad de que los estudiantes no sean considerados como alumnos de determinados proyectos externos de la institución, sino como alumnos de toda la institución. Acompañamientos que se han implementado a lo largo de los años en relación a algunas políticas públicas que consistieron en la incorporación de algunas figuras, programas o proyectos tendientes a garantizar ya sea la permanencia de los alumnos y las alumnas dentro de la escuela, el mejoramiento de los procesos de aprendizaje, el acompañamiento a la trayectoria educativa de los niños y las niñas y los jóvenes y las jóvenes con discapacidad dentro de las escuelas. Entendemos que el análisis, ¿no?, de esta incorporación debe hacerse de una perspectiva situada, es decir, que el impacto y las características que van a tener estas intervenciones y estos acompañamientos no dependen exclusivamente de estas figuras. Llevamos con estas instituciones un codiseño para hacer de estos acompañamientos y cuidados que no generen, digamos, un sistema o un circuito paralelo, sino que se constituyan en una verdadera red, en una trama de sostén, donde la centralidad esté en la enseñanza, en el reconocimiento y en la promoción a la participación de las y los estudiantes en el mundo escolar. ¿Cómo hacer para que las estudiantes, los estudiantes, dejen de formar parte o dejen de ser considerados como partes de un programa o como responsabilidades de estos agentes externos que acompañan, y ver cómo los estudiantes son de la institución, son de la escuela? Cómo encontrar, o un tema que venimos trabajando, es cómo encontrar aquellos enlaces entre situaciones o saberes que las escuelas tienen acerca de qué implica acompañar trayectorias y qué implica acompañar trayectorias con ciertas discontinuidades, con ciertos quiebres. Entonces, ahí hay un saber ya acumulado históricamente, enlazándolo con el saber de este tiempo, porque las escuelas han producido una gran cantidad de prácticas, han tenido que armar como otras, ¿no?, otras condiciones. Y a la vez enlazarlo con las nuevas formas que se van a tener que inventar, crear, instituir. Muchas escuelas y van a necesitar como ser acompañadas, ¿no? Entonces, por ahí desde el proyecto nos vamos preguntando cómo acompañar a aquellos que acompañan, ¿no? Esta fue una experiencia que se vivió en especial en el nivel inicial, frente a la realidad de varios hermanitos, alumnos de un jardín, y las dificultades de las familias de acompañar propuestas diferentes a cada uno de ellos. De allí la experiencia inédita, para muchos, de organizar institucionalmente propuestas educativas para todos los alumnos del jardín y de responsabilizarse por sostener el vínculo con todos. Este trabajo conjunto fortaleció a las instituciones y creó lazos con las familias, enriqueció las propuestas, pero además habilitó tiempos de compartir saberes y experiencias entre docentes. ¿Esta reformulación de la forma de trabajo podrá impactar en una transformación que nos permita superar el trabajo aislado de cada docente? Celia Rosenberg, por su parte, hace un análisis del desarrollo lingüístico en niños pequeños en el seno de sus hogares, fruto de la pandemia, y a partir del uso de la tecnología que les permitía comunicarse con sus compañeros del jardín, con sus docentes o con otros familiares. Y el confinamiento, el consecuente confinamiento de los chiques en los hogares, trajo aparejado una reducción muy importante en los vínculos interpersonales. Más allá de las diferencias entre los hogares, ¿sí?,
Sin embargo, asistimos durante este periodo, fuimos testigos de un uso temprano de tecnologías, que los chicos ya desde prácticamente de los 2-3 años de edad, en muchos casos hacían uso de distinto tipo de tecnología, celulares, tabletas electrónicas, computadoras, etcétera, para comunicarse de modo mediado con amigas, con pares, con familiares y también con sus docentes. Todo nos conduce a pensar que la tecnología va a estar cada vez más presente en la vida de los chiques y que bueno, su uso, como dije hace un momento, se va a mantener por lo menos en alguna medida en la pospandemia. Durante este periodo, bueno, 20 familias empezaron a contribuir con registros que les solicitábamos, absolutamente espontáneos, cuando el chico o la hija elige, su hijo hacía algún uso de tecnología. Bueno, nuestra idea es analizar la estructura de estas actividades, ¿sí? El objetivo que tienen, los participantes, el tipo de objeto al que se recurre, las interacciones sociales que se producen, tanto en el contexto del hogar como las situaciones mediadas, como en el caso que les acabo de mostrar de Lisandro. Y sobre todo la textura lingüística de estas interacciones sociales. Nos llamaron la atención y despertaron nuestro interés. Las situaciones de enseñanza mediadas sincrónicamente a través de plataformas de videollamadas. Nos interesa en particular atender a las oportunidades de aprendizaje lingüístico a que dan lugar estas situaciones donde hay una interacción mediada con los pares y con la docente, y también tienen la particularidad que está generalmente, no en todos los casos, pero sobre todo cuando los chiques tienen 2 años, está la mamá o está el papá, hay alguien de la familia, y entonces hay una interacción que es el chique interactúa con la mamá, en la situación cara a cara, y a la vez de modo mediado con los pares y con los docentes. Nosotros vemos a los hogares como una oportunidad de aprendizaje para los chiques y para el desarrollo lingüístico, así que con un poco de material, con cuentos y con actividades, etcétera, los hogares son entornos buenos también para el aprendizaje, y más allá de que querramos estar en la escuela también, pero que puede haber una interacción fluida, escuela o jardín y hogar, y el hogar es una oportunidad también para aprender. Las conclusiones a las que arriba contradicen los que proclaman por las pérdidas en los aprendizajes y nos llevan a reflexionar acerca de cómo la escuela se hace cargo de retomar estos múltiples, heterogéneos y desiguales aprendizajes realizados por cada uno para partir de esos conocimientos y avanzar sobre los mismos. Es decir, cómo la escuela se reinventa para acompañar a cada uno de sus estudiantes, asegurando una distribución más equitativa del conocimiento.